mato mi teléfono. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del Vortex. En este video voy a hacer un tag que seguramente salió hace mucho, pero como soy lenta en todo en esta vida, acabo de descubrir y es el comic book tag o el tag del cómic. Nadie me etiquetó. Pero aún así vamos a hacerlo. Antes de comenzar, quiero etiquetar a tres amigos para que hagan este tag y son Joey Moisés de Comic Manía, Grecia Villar y otro miembro del Vortex Crew que es Jagger, mejor conocido como Mr. Vortex. Y comencemos. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el primer cómic que leíste? El primer cómic que leí seguramente debe haber sido alguno de los Simpsons por allá en los 90. ¿Cuál fue el último cómic que leíste? Probablemente fue Civil War 2. Pregunta número 3. ¿Personaje de cómics favorito? Es difícil porque mis personajes favoritos son los X-Men, entonces me gustan varios de los X-Men. Pero sin duda el personaje que más amo, posiblemente no solo en los cómics, sino de todos los universos, es Nightcrawler. Desde la primera vez que lo vi en la serie animada noventera, me gustó muchísimo el diseño, su personalidad, su poder. Prácticamente Nightcrawler es el responsable de que me haya interesado en los cómics, porque cuando lo vi necesitaba saber más de él. Quería saber más de él, lo necesitaba para vivir. Por eso Kurt Wagner es y será por siempre mi husbando. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu evento de cómics favorito? Pensaba decir Civil War, pero recordé que no. Hay uno mucho mejor porque junta dos de las cosas que más amo en esta vida: Marvel y The Evil Dead. Entonces sí, mi evento favorito es Marvel Zombies Army of Darkness. Pregunta número 5. ¿Cuál es tu escritor de cómics favorito? Chris Claremont. Pregunta número 6. ¿Cuál es tu película basada en cómics favorita? Fácil, Capitán América 2 de Winter Soldier. Me parece que es de todo el universo cinematográfico de Marvel la mejor película y la amo. ¿Marvel o DC? ¡Marvel! Pregunta número 8. ¿Novela gráfica favorita? El primer cómic que llamó mi atención que no tuviera que ver con Marvel o DC o superhéroes fue Hellblazer. Entonces recuerdo que una de las primeras novelas gráficas que leí en mi vida fue Hellblazer Original Sins de Jamie Delano y hasta ahora sigue siendo de mis favoritas. Pregunta número 9. ¿Avengers o X-Men o Liga de la Justicia? ¡Neta! Y finalmente pregunta número 10. ¿Por qué te gustan los cómics? Básicamente porque son entretenidos, porque siempre hay historias para todo tipo de personas, de suspenso, historias de terror, romance, superhéroes, y siempre hay personajes con los que puedes identificarte, el arte, porque nos gusta ver a gente sabrosa en spandex. Sí. Y esto fue todo por hoy, fue el tag del cómic, y si les gustó no olviden suscribirse, darnos like, y nos vemos para la próxima en el Vortex. Oh, ah. He tenido el cierre bajo todo el tiempo, pero no se veía.